Hola todo el mundo, bienvenido a Let's Play Farum Engage. En el último episodio empezamos el DLC, el cual me ha puesto a un nivel con cierto equipamiento. Tengo a prácticamente todo el cast, pero el balanceo es un chiste porque los promocionados vienen promocionados y los que no están promocionados no tienen stats, con lo que what the freaking point? The freaking point, ¿qué clase de balanceo es este? El que no haya balanceo. El que la gente que tenía stats altos los siga teniendo así de base. Y que los que no tienen stats siguen sin tener stats. En lugar de, yo que sé, balancearlos. En fin. Estamos aquí más por la historia que por el gameplay ahora mismo, la verdad. Menudo chasco. Menudo chasco. Lo que han hecho con el gameplay. Quieren ganar experiencia. Semillas del caos. Are you again? ¿Hana to chito, hagane ni michita sono basho de tadashiku shini yuku wa dare nanoka? 4つの王位を火にくべて7つの炎は揺りかごに去りとてかの者は知っている。この世界に未来はない。私の寂しさはここにはない。 Decía, no te des más importancia de la que tienes. Hemos llegado, divinidad. Bienvenido al reino de Firene. Alguien tenía que decirlo, aunque no sé si me corresponde a mí al ser un mero visitante. Qué extraño, al igual que el castillo de Lizas, este lugar me resulta engañosamente familiar. Pero hay más comentarios acerca de las vistas, pues creo que nos centremos en nuestra tarea. Debemos acceder al castillo de Firene y obtener de algún modo brazaletes del general Audaz. El tiempo es oro, es imperativo hacerse con los 7 brazaletes antes que el enemigo. Espero que la familia real esté dispuesta a renunciar al suyo, aunque dudo que lo haga. Los pirenenses son de sangre caliente. ¿Cómo? La gente de Pirene que yo conozco es pacífica y amable. ¿De verdad? Pues aquí recurren a la violencia con facilidad, sobre todo los de sangre azul. Esto los convirtió en aliados valiosos, a pesar de despreciarnos por ser dragones caídos. En vano, desde la muerte del dragón divino, ni está indignada en visitarnos el Lizo. ¿Quién gobierna aquí? ¿La reina Ib? No, falleció al comienzo de la última guerra. El trono permaneció vacío hasta que el conflicto acabó, y luego el rey Alfred recogió el testigo. Como el Cien Il ha cortado lazos con nosotros, por eso hemos tenido que tomar medidas. Le pedimos a una amiga de confianza que nos informase de lo que sucede en Firene. Se reunirá con nosotros en breve. Lady Nell, Lord Nell, qué alegría veros. Hola, Celestia. Precisamente hablábamos de ti. Esperad impaciente vuestra llegada. Debéis de estar agotados tras el largo viaje. Nada comparado con los rigores de tu labor de espionaje que habrá conllevado, buen seguro. Ah, no ha sido para tanto, Lady Nell. ¿Puedo preguntar quién os acompaña? ¡Cray! Es decir que me recordáis mucho a Zabi, el dragón divino. Ah, pues, el caso es que... No digáis más, divinidad, habéis renacido, no sabéis cuán feliz me hace. Oh, Dios mío. Sabía que no nos abandonaríais, al menos de forma permanente, claro. Llegué a pensar que Sombra no había sido capaz de vencer al dragón caído. ¡Qué divino! ¡Qué ridiculez! Celestia, lamento tener que sacarte de tu horror, pero esta no es la persona que crees. Sí, entiendo que resulte confuso. En efecto, es el dragón divino, aunque de otro mundo. ¿Eh? Deberíamos haberte informado antes. No tienes ante ti a nuestro viejo amigo.
Quien a la salvadora que ni leyes hemos invocado mediante un rito ancestral. Este dragón de Viro llegó al santuario del castillo tras tu partida hacia Firene. Ajá, entiendo. Claro, ¿qué te dicen de lo que se está presente cuando enterraron al dragón divino? Estuve tu mano inerte en la mía y me despedí para siempre. Ay. Sé que no es fácil, Celestia. Disculpadme. Me pueden las emociones, aquella pérdida fue para mí tan dolorosa como para vos. Divinidad, me llamo Celestia. Soy una dragona maga de cierto renombre. Siempre he considerado a la reina Lumera y a vuestro yo de este mundo como mi familia. Es un honor conoceros. Por favor, dejémonos de formalidades y tratémonos como amigas. Tiene gracia, es justo lo que el dragón divino a quien yo conocía habría dicho. Decidme, ¿en vuestro mundo hay alguien también idéntica a mí? Perdón, ¿qué tontería se me ocurre preguntar? Por supuesto que esta persona existirá y seguro que habrá sido de gran ayuda contra Sombron. ¡Ay, vale, Junio! ¿Traes noticias del castillo de Firene, Celestia? Has permanecido allí una larga temporada. En efecto, Firene se prepara para invadir a sus vecinos del norte. Por obvia. Fue la princesa Selene la que lo propuso, solo falta que el rey Alfred dé el visto bueno. Pero ella se ha anticipado y ha reclutado un batallón de caballeros de élite. No podemos quedarnos de brazos cruzados contemplando lo que está sucediendo. Correcto, nos dirigiremos al castillo para poner fin a esta guerra antes de que empiece siquiera. Ah, otro asunto, el emblema de Firene parece cambiado desde la última vez que lo vi. Sugiero que no bajemos la guardia. Entendido, pongamos rumbo al castillo para recuperar el brazalete del general Auda. Me falta el aire. Espero que Alfred y Celine estén dispuestos a dialogar con nosotros. Lo siento, pero vi el tráiler. Vi a Celine siendo super pada. Y bien, Alfred, sigue rumiando el plan de invasión. No me tostigues, Celine. Es una decisión sumamente importante. Debo meditarla. No, lo que debes hacer es mostrar más determinación. No es tan sencillo. Brody es una nación aliada. Si les declaramos la guerra, no hay vuelta atrás. Madre, nuestros vasallos cayeron en la guerra. Nos toca a nosotros defender a nuestro pueblo. ¿No ves cómo sufres? Sin el dragón divino, el mundo está abocado a la catástrofe. Nuestra tierra yerma, flores se marchitan. Pronto veremos también las despensas vacías. La única solución es ampliar nuestro territorio para acaparar más recursos. Ya debe ser ya. Lo sé, me consta que Brodia como país minero puede aportarnos los recursos que precisamos. La invasión nos proveería inmediatamente de liquidez monetaria y minerales. Un objetivo deseable, pero el plan tiene un fallo. No tiene en cuenta el poder militar de Brodia. Alto, vais a perder dinero en una guerra, no ganarlo. Razón por la cual he formado un batallón de caballeros que nos guiará a la victoria. ¿O te preocupa tu emblema? Esta princesa pacata no es rival para el general Audar. ¿Ves certezas donde no las hay? Por favor, a lo que está el panorama, podríamos perderlo todo. ¿O lo has olvidado ya? Nuestros vasallos tan seguros de vencer cayeron como pétalos. El mismo día que el dragón divino, nuestro más poderoso aliado, nos dejó para siempre. ¿Cómo has cambiado, Alfred? Antes no le tenías miedo a nada ni a nadie. Cuando perdimos al dragón divino, tu valor también se sumó. No me ocuparé en tal caso. ¿Ocuparte de qué? Me dirigiré a Brodia yo sola, sin tu autorización.
Y también sin caballeros, ¿acaso deseas morir? Entre morir por la espada y perecer asistiendo al martirio de nuestro pueblo, elijo lo primero. Si pierdo la vida, quizás surja un verdadero héroe que guía a nuestra nación. No pido más. En cuanto a los brodianos, si deben sufrir por el bien de nuestro pueblo, que así sea. Es un pastor, es que es necesario que otros se marchiten. Perdió totalmente la cabeza. ¿Me recuerdas a Gris? Me molas. No me voy a hacerte entrar en razón, ¿verdad? ¿No es culpa tuya tener una hermana tan testaruda, desde luego? Pero si quieres que sobreviva, debes tomar una decisión. ¿Y bien, majestad? Tú ganas. Eres toda la familia que me queda. Si empiezas a luchar, no te dejaré desamparada. Apruebo la invasión. Gracias, Alfred. No hay de qué. Daré instrucciones a los caballeros para que se preparen. Esperad, por favor. ¿Quién va? Rey Alfred, princesa Celine. ¿Cuánto tiempo? Perdón la intromisión, pero vamos a tratar un tema de carácter urgente. Vaya, pero son Nelly Neil. Sabéis que podría haceros ejecutar por entrar aquí sin mediar invitación. Cierto, devuelvo el brazalete al general Audaz y nos marcharemos en dilación. No sea ridícula, eso desbarataría el equilibrio de fuerzas que hay entre nuestras naciones. ¿Pretendes ir cruzando el brazalete como arma roja directa contra tus iguales? Precisamente, esta es la actitud que os ha conducido al borde de la guerra. ¿Dudo que el dragón divino juzgase apropiado de semejante comportamiento? Ah, con que ahora vas a hablar en nombre del dragón divino. Es curioso teniendo en cuenta que fue tu padre quien nos privó de su impar sabiduría. ¿Cómo te atreves? Nosotros no tuvimos nada que ver con aquello. ¿Cuántas veces nos veremos obligados a repetir que no somos Sombrón? Mantén la calma, Neil. Tienes razón, lo lamento. Puedo asegurarte que haremos el mismo viaje para reclamar los demás brazaletes. Planeamos recuperarlos todos. Por ese motivo, ¿no hay razón para que sigas custodiando de Pirene? ¿Qué garantías tenemos de que no es un ardid para debilitarnos y favorecer a nuestros rivales? Nos traen los brazaletes de las otras naciones y solo entonces consentiré escucharlos. Pirene es nuestro primer destino. Aún no hemos obtenido ningún otro brazalete. En tal caso, no hay más que hablar. Marcharemos hacia Brodia. El poder del brazalete es indispensable para la invasión. No prescindiremos de él. ¿Os ponéis a nuestra petición? En tal caso no os dejáis otra alternativa. Si buscáis una batalla, será un placer ofrecerosla. Y de verdad, Nel me recuerda demasiado a Elena. ¡Por favor, basta! No quisiera tener que enfrentarme a vosotros. ¿Divinidad? No, me niego a creerlo. Vuestra aura es como la del dragón divino. ¿No dijisteis que había muerto, desgraciado? ¿Os hacéis de engañarnos? Te equivocas, provengo de otro mundo. ¿Cómo? Solo hay una explicación, debe tratarse de una aberración. Los dragones caídos han usado su vil magia para crear un remedio de nuestro viejo amigo. ¡No es cierto! ¡Tenéis que escucharme! Lo que digo en impostora carece de importancia. ¡Qué bajo habéis caído, hijos del dragón caído, con tal de arrebatarnos nuestro brazalete! No cabe duda de que las lágrimas que derramasteis por el dragón divino eran falsas. Pensaba que como antiguos aliados podíamos resolver este asunto pacíficamente. Pero vuestros burdos embustes lo cambian todo. ¡No! Caballeros, preparados para la batalla. Acabando una vez con toda la estirpe de Sombrón. Llevaremos sus cabezas a Brodia como símbolo de nuestro poder.
Sí, este es el hermano que recuerdo, el temible príncipe de las flores marchitas. Ahora, como en la última guerra, nuestros enemigos serán pisoteados como rosas caídas. Si vuestro espíritu está atrapado en este mundo, os liberaré, divinidad. Alfred, no. El enfrentamiento parece inevitable. Sabía que esto acabaría sucediendo. Parece mal que por bien no venga. La falta de respeto que muestran hacia Lady Nell y Dornil merece un duro castigo. De parte de divinidad, puede que sus rostros se resulten familiares, pero no mostrarán piedad. Vale, ¿qué sobras puedo regalar a las unidades que me dejan llevar? Porque no quiero estar alternando emblemas con los otros personajes. Luego, yo que sé, olvidarme de equiparme como es debido. ¿Sabéis qué puede ocurrir? Estoy muy despistado y cuanto más viejo me vuelvo, más despistado también. Vale, entonces, unidades. Me da una rabia esto. Oh, espera, puedo llevarte a ti. ¿Por qué no llevas tu dagacheta? Ah. Esto es moderadamente decepcionante, no os voy a engañar. Tú eres hasta diablo en este modo. Pero de verdad, es que me parece absurdo. ¿Por qué tenemos a esta diva con 22 de fuerza, 21 habilidad, 16 de velocidad, 18 de defensa? Y luego tú... Sí. Me parece frustrante. En plan... Wait, ¿dónde está el otro tipo que era chetísimo también? Tú, Lo de Kagetsu no tiene nombre. Lo de los stats de Kagetsu no tiene nombre. De verdad que no tiene nombre, no tiene perdón. El desbalanceo este. En fin. Porque más que nada, aquí, ¿no es? La estrategia es... Sí, lleva personajes que tengan stats altos y ya está. Porque hay personajes que simplemente no son viables. Hay gente que simplemente no es viable en este modo. Ah, bueno. Esta tip... ¡Zafaer! Les puede pasar por encima con una pistonadora. Por un momento creía que tú eres Busher. ¡Cuidado, el señor con el monóculo! ¡Cuidado, señor del monóculo! Amo a luchar tal cual. Las despedidas siempre resultan amargas, pero lo que haré que esta muerte sea indolora. Derrota a Alfred y a Celine, Sabin, Nell, O'Neill, Kain. Tú da igual si caes, ¿eh? En fin, vengan aquí. Es 20 de defensa, tengo 12. Diablos, mover. Y también llevas dos tones, hay que darme cuenta. Vale. Y por aquí tú puedes trivializar este lado. Unidades auxiliares, apoyadas al grueso de nuestras tropas, es hora de avanzar. No doblo. Tan, 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 tan. ¡Yoink!
Mordugo. Y esta animación de crítica ha molado bastante, todo se ha dicho. Esta animación de crítica ha molado bastante. Ah, pero puedo hacer Emblem Eternity, eso sí. ¿Por guardas? ¿Me dan stats que les da la gana? ¿Me dan equipamiento random? ¡Ah! Pero Emblem Eternity... Oh, sí, esto sí que me lo van a dar. Vale. Voy a echar mucho de menos la daga, pero bueno. Luego de acabar el DLC... Era modo historia, también se va a hacer muy raro. De todos modos, este mapa va a ser un trámite. Opa. Esto es muy triste que lo sepáis, ¿eh? ¡Oh! ¡Crítico! Man. Las dagas sin forjar pierden mucho. Las dagas sin forjar pierden bastante. Aquí. Bastante sonar. ¡Crítico! ¡Madre mía, Zafar! ¿Cómo estás con los críticos? ¡Lol! ¡Bonk! ¡Bonk! ¡Oh, refuerzos por la sala! Oscurite pesa demasiado. ¿Saben que este juego tiene un problema con el peso de las armas, eh? El peso de las armas de este juego es muy... hace muchas estupideces. Doblar.
El hitrate, qué triste. Mejor así. ¡Dragón! LOL. Hey, señor, ¿podría por favor dejar de intentar robarse ese cofre? ¡Siempre! ¡Engage! Agradecería que no intentase robar el cofre y si lo robas, que me lo dé. Trae para acá. Zup, zup. Y pico. Parece tan triste la maldita liberación, de verdad. ¡Bom! Vale, por aquí. Au. ¡Ew, el hit rate! ¡Ew, ew, ew, ew! ¿Por qué tan bajo? ¡Ew! ¡Ah, bueno! ¡Dragón! No importa. Madre mía, Sapphire. Madre mía, Sapphire. Recupera tu ascensor. Es decir, róbate esto. Antiginetes. Fancy. A ver, ¿cómo puedo? Que no llevo a Camila conmigo, sino. Igualmente puedo baitear un poco. Si llevase yo a Camila, bueno, tampoco vale la pena tirarme porque no tengo los stats para tirármelo yo. Al fin llega el momento, préstame tu poder, emblema de la fuerza. Esta solo dura un turno, no sé cómo lo verás.
Esto no dura muchos turnos, no sé cómo lo verás. ¿De verdad nadie va a venir a por mí? Pues nada, iremos por arriba. El estándar. Ahí viene. Oh, recuerdos. Es bastante daño. No llevo un hacha. Bonk. Nope. Yonk. One flip. Creo. Zip, zip. El thunder. Por favor, atáqueme desde rango 2. Ya me dirás al siguiente turno qué es lo que te pasa. Atrévete. Por favor, atrévete. By all means, please do. Adelante, miramos nuestras fuerzas, aunque nadie puede vencer al general Audaz. Ah, que ni siquiera... Vale. Ni siquiera quieres comer rica falchion in the face. What? ¿Qué me ha hecho tanto daño? ¿Me ha dado y no me he dado cuenta? Es igual. Mar, 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 mar. Ah, divinidad. Me rompe el corazón veros en semejante estado. Es una lástima. Alfred, recapacita. No quiero ponerte las cosas aún más difíciles, pero... Seguro que alguien nos está manipulando para decir esto. Sí. Yo os ayudaré. Os borraré la faz de la Tierra y no quedará nada para recordaros. Nadie volverá a utilizaros. Lo sabía. Debería haber devuelto el brazalete cuando concluyó la guerra. Y no podéis hacerme daño con lo que... Vale, el problema que tenemos es que estamos rodeados. Por eso...
Haz lo que es. Hemos de proteger a Celestia. Sé que no hay permadeath y todo esto. Pero ya que puedo hacerlo. ¡Pablo! Y ahí está salvo. No, no quería hacer eso. No creo que pueda one-shotear a Celine con Astrastorm, ¿verdad? ¡Au! ¡Au, que me automato! Eso es lo que antes casi me mata. Eso es lo que me ha hecho tanto daño antes, chish. Vale, entonces, pregunta preguntosa. ¿Engage? ¿Puedo? Hay casi... Casi, pero no. Hola, que este es el plan, vamos a baitar un poquitín. Vale, por aquí la cosa es más delicada por el counter este. Moviar, ¿puedes matarlo con el especial? No, no puedes. A ver, en este caso... ¡Hyper Healing! Fuera. Dejen de hacer esto. Sí, adelante. Y aclarar bien vuestras armas para aniquilar cuanto antes a estos necios. Pues what? Solo importa, Firene, aplastar a todo aquel que se nos oponga. Ah, me está atacando desde 4 casi de esta. ¡Au! Un momento, un momento, un momento. Este es un Elthunder de 4 casi de esta, ¿ya? ¿No? No sé, no, es un... ¡Wow, Javi! No sabes contar. ¡Yeah! En fin. Acabemos con tu sufrimiento. Punk. No. Punk. No, no es posible. La victoria era nuestra. Iba a llevar una vida plena y feliz. ¿Dónde tornos MVP? Fire y Héctor. Y esto va a ser la tónica común, me imagino, Safari y Héctor llamándote todos los MVP. Porque los stats que tienes son absurdos. Al fin, este es el brazalete del general Audaz. En él reside el emblema Héctor, un líder fiero que personifica el espíritu de lucha firenes. Antes era valiente y cortés, aunque, según cuento Celestia, el mal ha anidado en él. Ojalá pudiera invocarlo y darle una nueva oportunidad. De nada sirve lamentarse por algo que no tiene remedio. Lo devolveré a su letargo. Descansa, emblema Héctor.
Gracias. Este emblema también puede hablar. Es una lástima tener que irme a dormir tan pronto. Pero ¿qué se le va a hacer? Espero que todavía podamos luchar juntos algún día. Seguro que sí. ¿Eso es como van a llegar los emblemas a nuestro mundo? Así que habéis mandado al general a dormir. Rey Alfred, te ruego que pongas fin al intento de invasión. Sin el brazalete no nos queda otra opción. Neil decía que provenís de otro mundo, ¿es cierto? En efecto. Tiene sentido. Si fueras nuestro dragón divino, no se habrías arrebatado el brazalete. Nos habrías puesto a nuestro lado, o al menos mostrado más deferencia. Es obvio que no sois el amigo que conocí. Alfred. Pero aún así, me alegra haberos visto. Aunque no seáis de este mundo, sin duda poseéis el corazón de un dragón divino. ¿En qué quedamos? ¿Soy dragón divino o no soy dragón divino, según tú, Alfred? Lamento lo que dije antes. De verdad pensaba que eres una aberración. Yo les debo una disculpa, Neil Janiel. Os insulté al asociaros con Sombra. No soy responsable de sus acciones. Siento profundamente haber perdido la compostura. Acepto tus disculpas. Comprensible, todos estábamos devastados por la pérdida del dragón divino. Estaba pensando, ¿por qué no nos lleváis con vosotros? Si queréis reunir los demás brazaletes, os vendrá bien nuestro apoyo. Sí, excelente idea. Mi batallón de caballeros ya está reunido. Podría acompañaros también. Por supuesto, sería todo un alivio contar con vosotros en lo sucesivo. Por desgracia, no es posible. ¿Eh? ¿Por qué no? Está fuera de lugar. Además, no te corresponde a ti decidirlo, divinidad. Te invocamos para que nos prestes ayuda, pero nuestro ejército no te pertenece. La autoridad de la que dispusieras en tu mundo no tiene repercusión alguna en este. Entiendo, lo siento. No, discúlpanos tú nosotros, las palabras de Neil son crudas, pero sinceras. Yo también me opongo a que los fireneses se nos unan. ¿Mi opinión no cuenta? ¿Vais a obligarme a suplicar de rodillas? Necesito compensaros por trataros de forma tan injusta. No me neguéis el honor de protegeros. En el campo de batalla no es lugar para un rey. El pueblo precisa que su líder vele por ellos. Además, ¿qué sería de tu reino si te perdiese? Firene quedaría sin monarca y sin heredero. En tal caso, permítame, al menos que Celine y sus caballeros os acompañen. La hermana del rey es esencial para Firene. Sus caballeros defienden el castillo. Si queréis congraciaros con nosotros, sugiero que antepongáis vuestros propios intereses. Muy bien. Si es vuestro deseo, lo acataremos. ¿Podemos quedarnos con la brazaleta? No. ¿Por qué? Te aseguro que no le daremos un mal uso. De hecho, no podemos despertar emblemas. Además, si el enemigo planea hacerse con los brazaletes, ¿no es mejor que estén separados? Sería lógico si no fuera porque probablemente nuestro rival sí pueda despertar emblemas. Y en tal caso, que los emblemas permanezcan en letargo resulte relevante. De suceder lo peor, ¿quién sabe qué calamidades podría provocar el general Audar? Sí, conviene que lo gustéis vosotros, ya que podéis devolverlo en su reposo. Tiene sentido. Gracias por mostrarte tan comprensivo. Asunto zanjado, pues. Volveremos al castillo y os dejaremos el brazalete.
Además, así podemos demostrar al resto que estamos reuniéndolos y que tenemos este. Yo no sé pararme de él, pero al menos no lo dejo, lo dejo en las mejores manos. Una cosa más, divinidad. Dime. Lo que más me cuesta aceptar de todo esto es volver a despedirme de vos, viejo camarada. Pero lo importante es que hayas regresado. Cuando os perdimos, creí enloquecer. ¿Esto, Alfred? Ni ella te lo ha explicado. No soy el dragón divino que conociste, ¿recuerdas? Ah, cierto. Qué torpeza por mi parte. Las responsabilidades del trono son nuevas para mí. Y creo que explican mi agotamiento. Pero no es propio de un rey ser tan olvidadizo. Si me descuido, daré pábulo a los rumores. No te preocupes, majestad. Yo te ayudaré. Regresemos. Es hora de que descanses. En cuanto a vosotros, volved a visitarnos cuando hayáis cumplido vuestra misión. Eso, os deseo mucha suerte. ¿Qué le ocurriría, Alfred? Se ha comportado de un modo un tanto extraño. Tenía miedo, supongo. Cuando mi hermana se enfada, causa pavor. No estaba enfadada. Parinil no anda desencaminado. Hiciste algunos comentarios muy hirientes. Pensar que se nos uniera un poco de cien de principios. No deberías haberlo invitado. Ya pedí disculpas, ¿no? Lord Neil, ¿ha ocurrido algo entre estos dos? La tensión ha sido una constante desde el principio. Se está convirtiendo en un problema. Yo no sé qué hacer para que se lleven bien. Quizás a él le cuesta aceptar que se trata de otra persona. Habrá sido toda una sorpresa. Antes ella era tan... ¡Os estoy oyendo! ¿Sabéis? Ah, mil perdones. A menos esta vez no nos hemos topado con asesinos. Sé que habría pasado en ese caso. Bastante nos ha costado luchar contra Alfred y Selene. Lo que no significa que nos hayamos librado de la amenaza. Debemos permanecer alerta. ¿Crees que nos enfrentaremos a otros mellizos? ¿Mellizos? El liso, Nela aseguró que los hijos del dragón caído siempre nacen como tales. Por eso lo decía. Entra dentro de lo posible. Pero casi todos los vástagos del dragón caído pierden su hermano mellizo al crecer. De modo que no es demasiado probable. Perdona, ¿has dicho que pierden a su hermano? Nunca había oído nada semejante. Vosotros dos no estáis juntos al fin y al cabo. Sí, estamos conscientes de nuestra extraordinaria fortuna. Me alegra que nos hayan apartado de vuestra otra mitad. Habría sido horrible. Gracias, Celestia. Dejémonos de lucubraciones. Es hora de centrarse en el brazalete de Brodia. Correcto. Siento curiosidad por conocer la Brodia de vuestro mundo. Bye, pues. Ah, no. Parece que perdemos a algún hermano cada día que pasa. Cada vez hay menos mellizos como nosotros. Sí, los pocos que quedan están todo el rato hablando de matarse mutuamente. Se mofan de la habilidad del otro. Se ríen de otros mellizos que aún no han combatido. ¡Qué desgracia! Yo seré el siguiente, estoy seguro. Un fracasado como yo es presa fácil. No digas esas cosas. Pero es la verdad. Han muerto muchos que eran más fuertes que yo y también más útiles para padre. Aunque mi turno no haya llegado aún, es cuestión de tiempo. Y tengo miedo. Neil, escúchame. Ocurra lo que ocurra, te protegeré. Lo juro.
También voy a hacer así, este cierto por el play. Pero espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.